Hola, saludos, muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos en vivo desde Abracadabra Counter Café en Santurce, en la avenida Ponce de León. Hoy, es martes 29 de noviembre, se celebra a nivel global lo que se conoce como Giving Tuesday, que es un día en el que se promueve la solidaridad entre las personas y las organizaciones sin fines de lucro en todo el planeta. Es un día para actuar en beneficio de las organizaciones que hacen la diferencia en el país. Y hoy todo el donativo que reciba el CPI va directo a nuestro programa de transparencia, que lucha por el derecho de todos nosotros a la información pública. Además de los litigios para exigir documentos públicos, el programa de transparencia ofrece talleres a las comunidades para que conozcan sus derechos de acceso a la información, fiscaliza las leyes de transparencia y crea herramientas digitales para que puedas exigir documentos públicos. Y con tu apoyo hoy en Giving Tuesday, además nos acompañas en la ruta hacia nuestra próxima batalla en el Tribunal Supremo de Estados Unidos, este próximo 11 de enero, contra la Junta de Control Fiscal. Nuestra meta es que todo Puerto Rico sepa y tenga acceso a la información, y para lograrlo esperamos recaudar hoy $20,000. Así es que todo donativo grande o pequeño hace una diferencia. También todo donativo que recibe el CPI hoy se duplica, así es que gracias al apoyo de empresas locales y de la campaña Newsmash recibimos el doble de lo que nos donas. Estoy aquí ya lista para conversar con mis compañeros Oscar Serrano y Carlos Francisco Ramos Hernández. Oscar es cofundador del Centro de Periodismo Investigativo y además es el coordinador de nuestro programa de transparencia. Bienvenido, Oscar. Gracias y a todas las personas que nos están mirando, y a Carla y a Carlos. Carlos es becario de Equal Justice Works en el Centro de Periodismo Investigativo, es abogado que trabaja junto a otros abogados del CPI desde la clínica de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, desarrollando investigación y generando talleres y litigios también relacionados con el tema de acceso. Vamos a conocer mejor su trabajo en breve. Bienvenidos en principio, y Oscar, lo primero que te pido que comentes es sobre este reto más inmediato que tenemos el 11 de enero, donde se verá el caso de acceso a la información que el centro ha llevado contra la Junta de Control Fiscal. ¿Qué expectativas tenemos de lo que va a pasar allí? ¿Y qué implicación, verdad? ¿Qué significado tiene ese día y ese evento para el centro y para Puerto Rico? Bueno, pues Carlos realmente ha hecho un trabajo excepcional en manejar ese caso junto con Judith Steven y nuestro bufete de Estados Unidos, ¿no? Así que quizás pueda abundar un poco después. Yo simplemente quiero recalcar y subrayar que el Tribunal Supremo de Estados Unidos acepta muy pocos casos para revisión. Y el hecho de que un litigio de acceso a la información que ha llevado el Centro de Premio Investigativo llegue hasta el Tribunal Supremo y sea objeto de revisión de ese tribunal, pues es obviamente un gran hito, yo creo que para el centro. Es una gestión de apenas 15 años. Dentro de esos 15 años no todo se pudo hacer el trabajo de transparencia con la fuerza, ¿no?, que queríamos. Ha sido desde hace poco que se ha podido estar haciendo el trabajo con el ímpetu que siempre quisimos. Y haber llegado al Tribunal Supremo, pues para mí es tremendo, ¿no? Independientemente de lo que pase, obviamente queremos ganar, pero independientemente de lo que pase, demuestra la vigencia que tiene el derecho de acceso a la información, que una lucha como esta sí se puede llevar hasta el Tribunal Supremo, y el hecho de que le estemos dando contra la Junta de Control Fiscal, un ente que hasta ahora ha podido salir inmune de básicamente todos los litigios que ha enfrentado por todos los lados que se le ha querido litigar, y que nosotros desde el derecho de acceso a la información le hayamos podido dar una derrota, dos. Y estamos luchando por la tercera, pero le hayamos podido dar dos derrotas a la Junta en su pretensión de llevar a cabo su trabajo sin rendirle cuentas a nadie, pues para mí es una gran fuente de satisfacción y de orgullo por el trabajo que está haciendo el equipo de transparencia del CPI.
Carlos, ¿quieres comentar algo sobre ese 11 de enero? Sí, bueno, un poco, nada, gracias por tenerme aquí. Saludos a las personas que están sintonizando el Facebook Live. Pues la verdad, como comentaba Oscar, es un hito. O sea, los casos que ve el Tribunal Supremo de Estados Unidos son muy pocos, pero yo creo que también que es una oportunidad, nuevamente el tema de Puerto Rico en general, su relación con Estados Unidos, está presente en este tipo de casos, porque lo que la Junta está invocando es que tiene una inmunidad soberana, una inmunidad que en teoría tendría el gobierno de Puerto Rico. Ellos se los quieren arrogar a ellos mismos y decir, nosotros somos inmunes y no tenemos que responder al derecho a acceso a la información, diferente a como hacen las ciento y pico de agencias del gobierno de Puerto Rico. Un poco ellos quieren un trato especial en ese sentido, y un poco, ¿verdad?, pues por la ley promesa y sus particularidades, un poco técnico, ¿verdad?, lo que se va a estar argumentando allí. Pero ha sido un trabajo monumental, ¿verdad? Ni yo ni nadie en el equipo nunca había tenido la oportunidad de hacer este tipo de trabajo, y la verdad que el bufete en Estados Unidos, que de manera pro bono nos está llevando y ayudando con este caso, ha sido espectacular. Pero es un trabajo de mucho tiempo, mucha dedicación, mucho esfuerzo, mucha colaboración, buscar, ¿verdad?, grupos que quieran apoyar la posición del centro. Así que yo creo que estamos ya a la vuelta de la esquina. Ya la Junta presentó su alegato, su escrito con argumentaciones. Curiosamente, el gobierno, el Poder Ejecutivo, ¿verdad?, el gobierno federal, la administración Biden, presentó también un escrito, en teoría, digamos, apoyando a la Junta, ¿verdad?, con unos argumentos un poco extraños. Así que eso deja mucho que desear de la administración Biden. Y pues próximamente, ¿verdad?, el CPI estará presentando sus argumentos y su escrito. Y después el 11 de enero, además de ser el día del natalicio Eugenio María de Hostos, pues estaremos allí en el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para una vista oral frente a los jueces del Tribunal Supremo, unas vistas extensas. Esas vistas en vivo se retransmiten por audio, así que, verdad, que las personas lo van a poder estar siguiendo en su momento. Y después pues esperaremos hasta verano, hasta junio, que llegará la determinación final del tribunal en qué va a pasar con ese caso. Bueno, yo lo único que me sobra decir sobre este tema es que no estamos dispuestos a perder. Vamos con toda nuestra, ¿verdad?, nuestro esfuerzo, todos nuestros argumentos y todo ese historial, ¿verdad?, ese historial de lo que ha hecho la Junta y cómo afecta esta falta de transparencia a Puerto Rico, a los ciudadanos, a la prensa. Y estamos seguros de que vamos a tener un resultado, el resultado que esperamos y el resultado que se merece el pueblo de Puerto Rico. Pero a la misma vez, ¿verdad?, este caso enmarca de nuevo la relación de coloniaje que tiene Puerto Rico, que hay entre Puerto Rico y Estados Unidos, y definitivamente es imposible abordar el tema y, ¿verdad?, a nivel legal que se discuta el tema el acceso a la información por parte de la Junta sin que demos todo el contexto, ¿verdad?, de la ley promesa y del trabajo de la Junta en Puerto Rico como una entidad completamente antidemocrática. Así es que el 11 de enero les invito a las personas que nos ven a que nos sigan. Ese día vamos a estar haciendo actualizaciones y vamos a estar informando lo que esté pasando allí. Carlos, vamos a estar allí. Obviamente, por supuesto, vamos a estar allí para ver, nos toca escuchar el argumento de nuestros abogados. Exactamente. Carlos, este año, aparte de este trabajo con el caso de la Junta, tú has estado involucrado en proyectos bien interesantes, y en particular me gustaría un poquito que expliques el trabajo de transparencia que se hace desde el programa, que tiene que ver con los estudiantes de las universidades, de las facultades de Derecho, y también con jóvenes en Loíza. Háblanos de esa experiencia, de por qué se da y qué resultados ha tenido. Sí, bueno, pues un componente esencial, ¿verdad?, el programa de transparencia es, digamos, su ala de educación cívica, educación popular, educación democrática, ¿verdad?, para que, en este caso, nos hemos concentrado con estudiantes de escuela superior y a nivel universitario en las escuelas de Derecho, dando talleres básicos de acceso a la información. En el caso de estudiantes de escuela superior, que se hizo a través del programa de Medioscopio, ¿verdad?, que empezó este año en el Centro de Alfabetización Mediática, ¿verdad?, y crear reporteros ciudadanos, pues fueron estudiantes de escuela superior. En mi caso, fueron diferentes talleres de periodistas también, pero en mi caso di un taller de libertad de expresión, de acceso a la información, libertad de prensa, para que conozcan sus derechos y sepan cómo ejercerlo, porque no solamente es conocerlo, sino cómo ejercerlo efectivamente. En el caso de las escuelas de Derecho, pues ha habido muchísimas colaboraciones con las tres escuelas del país. Se han dado talleres a través de sus clínicas de asistencia legal, de sus programas pro bono,
Han sido talleres importantísimos. Me atrevo a decir, ¿verdad?, que la colaboración más importante ha sido con la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, ¿verdad?, con quien el CPI tiene un acuerdo de colaboración desde ¿verdad?, de que nace el centro, y es que los estudiantes de ese programa pro bono, 6 de ellos en específico, han rendido cientos de horas voluntarias, ¿verdad?, ayudar a recopilar datos y estadísticas en temas de acceso a la información y sobre todo con la ley de transparencia, ¿verdad?, y que a finales del mes pasado presentamos un informe sobre el cumplimiento, o mejor dicho, el incumplimiento del gobierno de Puerto Rico con esa ley, esa política pública. Así que ha sido un trabajo espectacular, pero sobre todo bien formativo, ¿verdad?, porque yo creo que de nada sirve, ¿verdad?, que tengamos un derecho a solicitar y recibir información pública si las personas no conocen cómo opera, ¿verdad?, y cómo podemos ejercerlo efectivamente, porque no solamente, ¿verdad?, de personas periodistas, sino es un derecho que le cobija a todas las personas que viven en Puerto Rico. Así es que en un sentido has generado, ¿verdad?, como una masa crítica, un grupo de estudiantes a nivel de escuela superior y de universidad que a lo mejor antes no conocían el derecho de acceso o nunca lo habían ejercitado, nunca lo habían reclamado ante un municipio, ante una agencia de gobierno, y que con esta experiencia de los talleres y de participar en proyectos particulares, pues se genera un entendimiento profundo, ¿verdad?, de para qué sirve el derecho y de cómo actuar frente a él, ¿no? Y empiezan un poco también a ejercerlo. Por ejemplo, yo ofrecí un curso en la Universidad de la Católica, 20 estudiantes, el examen final era enviar solicitudes de información pública, y de hecho uno de los estudiantes está ahora ante los tribunales, ¿verdad?, y lo estamos asistiendo legalmente porque quería saber los salarios municipales del municipio de Las Piedras y el trabajo que se le ha hecho. Él como ciudadano de ese municipio quería saber cómo se estaban utilizando los fondos en el municipio en el que reside. Y no nos quedamos ahí, la idea ahora es expandir. Yo espero que en el próximo año podamos sobre todo llegar a las escuelas y las facultades de comunicaciones y de periodismo de las escuelas del país, a través del Instituto de Formación Periodística. Esos enlaces están pasando. Hace unos meses estuvimos en la Universidad de Puerto Rico y fue increíble, ¿verdad? Estudiantes de la Facultad de Comunicaciones, sobre 40 estudiantes con mucho interés en unirse a los talleres del instituto, ¿verdad?, que incluyen talleres en temas básicos de derecho. Yo espero que eso se pueda materializar en los próximos meses. Así que seguimos expandiendo, ¿verdad?, una nueva camada de personas conscientes, ¿verdad?, y dispuestas a ejercitar este derecho tan importante para la democracia en Puerto Rico. Extraordinario, te agradezco mucho por ese trabajo. Esos proyectos que describe Carlos son parte del trabajo que hace nuestro programa de transparencia, por el cual hoy estamos recaudando fondos, así es que sepan, ¿verdad?, cómo se utiliza esas aportaciones que ustedes hacen al CPI. Oscar, hace 15 años el CPI, ya casi 15 años, este próximo 7 de diciembre, el CPI fue inscrito por Omaya y por ti en el Departamento de Estado como una entidad sin fines de lucro. Pero quizás en ese momento no había una claridad sobre lo que iba a ser el CPI o cómo se iba a estructurar. Háblame un poco de ese momento de conceptualización y de la inspiración que tomó el centro específicamente para estructurar los esfuerzos de transparencia, de litigación y de acceso a la información. Bueno, pues mira, yo te diría que sí había una visión de lo que se quería hacer. Algunas cosas han tomado 5, 10 o 15 años tiempo. O 15 años estructurarla definitivamente. Pero yo creo que el diseño del Centro de Periodismo esencialmente no ha cambiado mucho desde que se inscribió. ¿Y qué inspiraba esa idea de esto de un medio de comunicación que a la vez tenía ese componente de litigación, que era algo nuevo en Puerto Rico, que no se había hecho antes? Es que había básicamente tres necesidades que se querían llenar de alguna manera. Y todas venían, pues, de cosas que se habían visto de afuera, de otros lugares, ¿no? Obviamente, periodismo independiente, ¿no? Fuera de una estructura comercial, fuera de los medios tradicionales, sino totalmente independiente, respondiendo solamente a una agenda periodística. Esa es una. Y eso teníamos modelos de otros lugares que lo habían hecho. La educación profesional continua a los periodistas también era otra. O sea, que el periodista después que salía de la universidad y empezara a trabajar tuviera donde pulir destreza, donde actualizar destreza.
Eso también se había visto en otros lugares y estaba ahí. Y la tercera era utilizar al máximo el derecho de acceso a la información que tenemos en Puerto Rico para poder conseguir información que el gobierno no quiere dar. Eso también, en Puerto Rico no existía. No existía. No existía, de hecho no existe todavía fuera del centro. Y es una de las cosas que más me orgullece, ¿no? El Centro de Periodismo tiene a su disposición el único equipo legal en un medio de comunicación trabajando exclusivamente para acceso a la información, de manera tal que sus periodistas y el público se puedan beneficiar de tener acceso a información que el gobierno no quiere entregar y quiere mantener secreta. O sea, nosotros tenemos las armas, nunca mejor dicho, las armas para poder romper esa pared del gobierno. Lo que yo pienso que tú puedes estarte refiriendo, ¿no?, cuando me haces la pregunta, es que lo que no existía en ningún sitio, y yo no sé si existe todavía en algún sitio, es que las tres cosas se hicieran en una sola entidad. O sea, nosotros habíamos visto centros de periodismo independiente que solamente hacían eso. Centros de adiestramiento de periodistas que solamente hacían eso. Sí. Y grupos de apoyo legal de periodistas que solamente hacían eso. Sí. Lo que no había era un sitio que lo hiciera todo. Y yo creo que todavía no lo hay, francamente. No conozco en ningún lugar del mundo que haya otro sitio que maneje las tres agendas que maneja el centro. Así que en eso sí fue, digamos que único y original es la pretensión, que afortunadamente se pudo hacer realidad, la pretensión de que todas esas cosas se podían hacer en una sola entidad. Y bueno, luego de estos 15 años, ¿verdad?, un poco pasando balance de la forma en que lo hemos ido haciendo, las tres agendas como tú mencionas, me parece que hemos podido cumplir unos objetivos en cada área de una forma con bastante contundencia. Definitivamente. Digo, la madurez en cada una vino en distinto momento, ¿no? Obviamente cuando arrancamos lo principal era el periodismo, punto. Y luego pues se pudo integrar más la educación y luego se pudo integrar más el litigio. Aunque desde el principio se hacían de alguna manera las tres cosas, ciertamente la madurez de cada agenda vino en momentos distintos. Pero hoy, a los 15 años como estamos hoy, pues son tres áreas con agenda madura. Y que el centro y ustedes y tú y el equipo maneja magistralmente. El trabajo de la Clínica Legal de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana, de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, ha sido determinante para que se haya adelantado, ¿verdad?, en la lucha por el derecho de acceso a la información. Sin revelar detalles, abogado cliente. Hablemos un poco de esas reuniones con la clínica en donde tratamos de reconciliar la visión y las prioridades y los intereses de los periodistas con la experiencia de los abogados y la perspectiva de los abogados. Es a veces tú que eres ambas cosas y tienes ese rol dual y a veces tienes un rol como medio de intermediario. Háblame un poco de esa experiencia, porque la gente quizás no imagina, ¿verdad?, cómo se da ese proceso, pero en términos generales, si lo pudiéramos describir. Bueno, yo creo que es tremenda pregunta también para la intervención de Carlos, porque voy a manera de prefacio, ¿no?, decir que cuando hablábamos ahorita de que la madurez de las agendas fue en distintos momentos, obviamente la integración de Carlos al equipo del centro pues ha sido un sueño hecho realidad desde el punto de vista de transparencia, porque no habíamos podido tener hasta ahora un recurso interno dentro del equipo del centro exclusivamente dedicado, que su función sea pues velar la parte legal, ¿no? Obviamente yo estaba involucrado siempre, pero no había una persona cuyo trabajo a tiempo completo, que es parte de lo que queremos hacer hoy con los donativos, darle continuidad a ese trabajo de Carlos. Ha sido un sueño realidad que podamos tener un recurso legal del talento de Carlos y de la capacidad de Carlos dentro del equipo trabajando asuntos legales. Solamente añado que sí, con lo que tú dices, las reuniones son
interesantes, largas, intensas, porque lamentablemente la visión periodística, y es la correcta, by the way, o sea, la visión periodística es que la información debe estar disponible ya. Ya. En 30 segundos, ¿no? Y esa es la visión correcta, y esa es la visión correcta para el periodista, la visión correcta para el público, para los ciudadanos. Eso es lo que se debe pensar. Lo que pasa es que cuando hablamos de algunas circunstancias en las que hay que meter las herramientas legales, pues las herramientas legales, por su naturaleza, no trabajan en 30 segundos y ya. A veces tardan días, a veces tardan semanas, a veces tardan meses y a veces tardan años. Años. Y pues, como el caso de la Junta. Y conciliar pues los impulsos periodísticos con la realidad legal en las reuniones siempre es interesante. Carlos, ¿tú recuerdas tu primera reunión con la clínica, entre la clínica y el centro? Sí, sí. Y quiero comentar una cosa, ¿verdad? Agradezco las palabras de Oscar, ¿verdad? Pero para mí estar en la clínica con el equipo que lleva años trabajando en la clínica ha sido magistral. Ha sido una escuelita, o sea, tener abogados de la talla de Luis José Torres Asensio, Steven Lausel y Judith Berkan, para mí ha sido espectacular, ¿sabes? Sin ellos yo no estaría ni siquiera en la posición, ¿verdad?, de hablar de estos temas, ¿verdad?, con la seguridad que ahora me siento. El último año ha sido tremenda escuelita. Y me recuerdo perfectamente la primera reunión porque yo creo que no dije ni pío. Y creo que ya para la última reunión estaba, ¿verdad?, haciendo mis chistes jocosos para tratar de intervenir entre la dinámica periodista a abogado, ¿no? Se va a tardar. Bueno, pues ¿por qué cogimos esa estrategia? Pues ese es el efecto de esa estrategia, ¿verdad? Y un poco, pues yo creo que ya me ha acoplado mucho más al grupo y son mucho más amenas las discusiones, pero sí, la verdad que tengo que decirlo, que sin ese equipo, ¿verdad? Y los estudiantes también matriculados en la clínica que ofrecen sus trabajos, tu taller clínico como estudiantes allí, pues he aprendido muchísimo de todas las personas que colaboran con el equipo de la clínica. Hay uno de los casos, aparte del de la Junta, ¿verdad?, que por tantos años ha mantenido el interés de la gente. Hay un caso reciente que se radicó, ¿verdad?, que es contra ACES y que tiene que ver con la información de las aseguradoras de salud, que se supone que rindan unos informes de calidad del servicio a ACES. Entonces, quisiéramos, como sé que hoy se presentaron una moción de este caso, si nos puedes mencionar un poco la actualización de cuál es el estatus de ese caso. Sí, bueno, pues la demanda se presentó, como mencionabas, para conseguir esa información entre las aseguradoras y los servicios que están ofreciendo, ¿verdad? Y el dinero, ¿verdad?, con los planes del gobierno. La realidad es que el tribunal resolvió a favor del CPI y le dio un término de 60 días para que entregaran la información que tenían que entregar. 60 días. Y entregaron lo que no es. Eso es lo que a mí me encanta, cuando me hablan de 60 días. 60 días, ¿verdad? Un tiempo me encanta, para recopilarla, organizarla. Y entregaron lo que no es, porque se están pidiendo unos desgloses, ¿verdad? Entre 60 días para entregar lo que no es. Lo que no es, ¿verdad? Faltaban las categorías, ¿verdad? Para que se pueda hacer el análisis, el equipo periodístico, y que las personas entiendan más fácilmente los números, ¿verdad? Puedes sacar los datos y las estadísticas, que es un problema general de todos los casos de acceso a la información, la falta de una recopilación de datos y estadísticas bien hechos, conscientes, ¿verdad? Que informen una política pública, que se entienda, que las decisiones se tomen de manera, ¿verdad?, basado en evidencia, en este caso, hasta científica, ¿verdad? Uh-huh. Pues un poco, pues en este claro, caso... Porque en este caso estamos hablando de aseguradoras que el gobierno sigue contratando cada año con la expectativa de que den unos servicios, una calidad de esos servicios por los que se paga con dinero público. Así es. Que no sabemos si se está dando en esos términos, sí, porque no hay nadie monitoreando si cumplen o no con la calidad esperada de esos servicios. Así que no han cumplido, y pues la moción de hoy es un poco suplicándole nuevamente al tribunal que obligue a la agencia a entregar exactamente lo que se le pidió, con sus categorías desglosadas, para poder entonces verificar si en efecto esos servicios se están dando y si está funcionando esa relación con esas aseguradoras privadas, que es pagado con el dinero del pueblo de Puerto Rico. Eso es un ejemplo del vacío, ¿no?, que llena el equipo legal de CPI, de transparencia, y por qué es importante que siga asistiendo, porque son importantes los donativos para que continúe el trabajo de este equipo, de Carlos y de los demás, ¿no? En Puerto Rico hay medios de información que tienen los recursos económicos y recursos humanos para llevar una agenda de litigio, de acceso a la información en los tribunales, y sin embargo no lo hacen. Tiene que venir el Centro de Periodismo, una entidad sin fines de lucro que depende de donativos, para realmente
montar un equipo legal que use al máximo el derecho de acceso a la información que tenemos para que el público sepa, para que todo Puerto Rico sepa cosas muy importantes como esta. Las aseguradoras en este pueblo demográficamente envejecido, ¿no? y envejeciente y pobre, probablemente después de la gasolina, los servicios de salud es el servicio que más controla la vida de la gente, o sea, la calidad de vida de la gente. Uh-huh. Obviamente la gasolina por su precio, y eso pues es otro tema, pero la calidad de los servicios de salud determina la calidad de vida de la gente de Puerto Rico. Sí. Todos los días, bien literalmente. Sin embargo, medios de comunicación con mayores recursos no entran en un trabajo de fiscalización de esta industria que afecta a tantos puertorriqueños todos los días. No quiero decir que es porque también son los que más anuncian y los que más publicidad dejan. Simplemente estoy señalando que si no es por el Centro de Premio Investigativo, esa fiscalización en periodística y legal no ocurriría. Definitivo. Creo que eso es un ángulo muy particular del centro. Y es el tipo de litigio también que la gente agradece mucho. Por lo menos de lo que yo percibo de los comentarios de la gente, los mensajes que nos envían cuando hacemos este tipo de litigio, verdaderamente se nota cómo la gente valora el poder tener acceso a datos que de otro modo, pues, sencillamente nadie preguntaría por ellos y nadie lucharía por ellos. De hecho, quisiéramos hacer hasta más. O sea, quisiéramos llevar hasta más litigios de los que llevamos con temas como estos. O también, y que no hemos hablado de esa parte, ¿verdad? Pero hay un trabajo que hace el programa de transparencia que también es a nivel legislativo para ampliar y mejorar las leyes, los estatutos de acceso a la información en Puerto Rico, que es un trabajo que también se ha estado haciendo especialmente el último año. Sí, no solamente a nivel de legislatura, a nivel de agencias, reglamentos. Carlos ha comparecido a agencias en procesos administrativos para hacer comentarios sobre sus reglamentos de acceso a la información, porque a veces la ley da una pulgada y la agencia quiere coger un pie y medio. Uh-huh. En cuanto a mantener la información confidencial, ¿no? Así que es un trabajo de vigilancia constante. No solamente es los litigios que se radican, que es lo más visible, es también un trabajo de vigilancia de qué se está haciendo en la legislatura que pueda afectar el derecho de acceso, qué se está haciendo en las agencias que pueda afectar el derecho de acceso. Exacto. Carlos, ya para ir cerrando, hay algunas iniciativas también que están en el horizonte, ¿verdad?, para los próximos meses en el programa de transparencia. Háblanos de algunas de esas iniciativas para que la gente vaya haciendo embocadura de lo que queremos hacer. Sí, esto, bueno, un poco, ¿verdad? Además, el componente educativo es importantísimo y queremos darle todas las herramientas disponibles, ¿verdad? Si el taller no ha llegado, pues en la página del CPI, por ejemplo, ahora mismo ya hay colgado en una sección que se dice cómo solicitar documentos públicos, dos modelos, una carta modelo que cualquier persona puede descargar de cómo enviar una solicitud a una agencia, a un municipio, ¿verdad?, a cualquier entidad gubernamental. Y ahí también hay un modelo de un recurso de una demanda, ¿verdad?, que una persona podría llevar sin necesidad de representación legal o con asistencia de la clínica porque le denegaron información. Próximamente va a estar saliendo una guía informativa que, digamos, que paso a paso acompaña a esos dos modelos que ya están en la página del CPI. Yo espero, ¿verdad?, que próximamente podamos compartir eso con todos ustedes. Y en adición a eso, pues el CPI obtuvo una beca de la organización MockRock en los Estados Unidos para hacer un repositorio de documentos e información pública que está en manos de la Junta de Control Fiscal. Todos los documentos que estamos recibiendo en los litigios, e incluso todos los documentos que están en la propia página de la Junta, que dicho sea de paso, no tiene un sistema de búsqueda, así que uno no puede encontrar, incluso es súper difícil, los planes fiscales, etcétera. Si no es porque alguien lo informa en un medio, ¿verdad?, o en el centro, pues que no lo descarga. Pero la idea es que vamos a hacer un repositorio, incluyendo también todos los documentos del proceso de quiebra que dirige la jueza Taylor Swain, pues se van a descargar esos documentos, ¿verdad?, que todo eso es público, todo eso es información pública, y el CPI está creando un repositorio que de forma accesible cualquier persona que quiera saber cualquier documento que haya generado la Junta de Control Fiscal lo va a poder hacer, y gracias a esta beca que ganamos de la organización MockRock, ¿verdad?, y en su momento, ¿verdad?, cuando se termine ese proyecto, pues va a estar disponible para todo el pueblo de Puerto Rico. Pues bueno, una agenda interesante arrancando el año 2011 nos espera, así es que
Gracias por ese trabajo. Les recuerdo a las personas que nos ven y nos escuchan que el CPI se acerca a su 15 aniversario este próximo 11 de diciembre. 7 de diciembre. Y vamos a estar en el Teatro Chori, aquí cerquita en Santurce, con el elenco de Teatro Breve y con la música de la gran Nore Feliciano y Tito Auger. Vamos a compartir allí algunas cosas de comer, de tomar, y lo importante es, sobre todas las cosas, vamos a compartir con el equipo de trabajo del centro y nuestra junta de directores y con la gente que nos ha estado apoyando, con aliados y aliadas que nos han estado apoyando en nuestras iniciativas en los pasados años. Así es que les invitamos a comprar boletos, a donar, a hacer su donativo para que reciban los boletos para este evento. Hoy, hasta las 12 de la noche, seguimos con la campaña de Giving Tuesday, donde todo donativo cuenta doble. Así es que si usted ha pensado en apoyar al CPI en algún momento del año, hoy es el mejor día. Queremos cumplir esta meta y queremos garantizar la existencia del programa de transparencia durante todo el año 2023 en el Centro de Periodismo Investigativo. Así es que gracias, gracias a Abracadabra por recibirnos siempre. Y gracias al equipo técnico del centro, a Nore, a Ricardo, a Sharon y a Ned. Y gracias a Oscar y gracias a Carlos por el trabajo que hacen. Y a los abogados de la clínica, que por supuesto son nuestro apoyo más importante. Tenemos unos artículos nuevos del centro en nuestro kiosco. Una taza nueva súper chévere y una libreta. Que es como una libreta como de bolsillo, así es que también está bueno para ir apuntando todas las cosas que el gobierno no le entrega, para hacer sus casos de acceso a información, lo pueden abrir la libreta y seguir apuntando todas las cosas que el gobierno no le entrega a ciertos lugares, y bueno, puede ser chévere. Y entonces todos los artículos que ustedes compren de aquí a lo que queda de diciembre son un donativo para el centro que se duplica a través de Newsmash. Así es que hagan su aportación, este es el mejor momento, y pues los esperamos en nuestro 15 aniversario. Gracias y hasta luego. Gracias.